Bien. Bueno, arrancamos este workshop de Disaster Recovery acá. Primero, bueno, vamos a empezar con la presentación, por si no alguien nos conoce. Bueno, soy Marian Centeno, trabajo acá hace casi 2 años como Cloud Engineer y bueno, acá mi compañero y speaker, Raúl de Dominici, experto en BIMware. Y bueno, tiene mucha experiencia en este tema de Disaster Recovery. Así que bueno, lo elegí como, bueno, como compañero para este workshop. Ahí te paso la palabra a Raúl para que te presentes un poquito más. Estás en mute, estás en mute, Raúl. ¿Qué detalle? Hace rato que estoy hablando y con razón que no me contesta. Ahí va. Bueno, mi nombre, como dijo Mariano, es Raúl de Dominici. Soy consultor en tecnologías de la información, especialista en lo que son tecnologías de BIMware. Vengo trabajando con la marca desde allá del 2008, así que llevo apenas unos años trabajando en estas cosas de tecnología. Como le comentaba Mariano, en algún momento que estuvimos hablando, repasando los temas, por suerte para mí o por mala suerte para la gente que le tocó, en los últimos 2 años o año y medio vengo trabajando fuerte con lo que son DRP, o al menos en situaciones en donde un DRP debería haber intervenido. Agrego, yo soy co-líder de BIMAC Córdoba. BIMAC Córdoba es una comunidad de gente, digamos, apasionada de tecnología. Lo que se trata de difundir siempre son contenidos relacionados a tecnologías que intervenga BIMware, pero no necesariamente son cosas de la marca, sino que aspectos relacionados con eso. Agradezco a Nubiral por permitirme sumarme a esta presentación, a Mariano por invitarme y que permitan después pasar esta grabación en el canal nuestro que tenemos de BIMAC Córdoba, ¿sí? Así que, sin más, vamos nomás. Arranca. Bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy es qué es un DRP, los beneficios que nos trae, digamos, nuestro negocio o nuestra organización, las consideraciones o los pasos a tener en cuenta, digamos, para definir un DRP efectivo. Y vamos a ver un par de estrategias de Disaster Recovery, a una enfocada en AWS, digamos, porque, bueno, creemos que es útil para Nubila en este caso, porque es una de las tecnologías que más se trabaja. Y otra enfocada también, bueno, en un ambiente más híbrido, incorporando BIMware, digamos, que es donde Raúl tiene expertise, digamos. Bien. Bueno, ¿qué es un Disaster Recovery Plan? A ver, voy a leer la definición. A mí no me gusta mucho leer las definiciones porque me parece que son demasiado estructuradas, pero bueno, vale la pena en este momento leerla. Es una estrategia integral diseñada para minimizar los efectos negativos de un desastre, minimizar los efectos negativos de un desastre, restaurar los sistemas informáticos y la infraestructura tecnológica, y recuperar las operaciones normales de la empresa. Acá quiero hacer hincapié en recuperar las operaciones normales de la empresa en el menor tiempo posible que se pueda, ¿sí? Lo que sigue la definición ya lo vamos a charlar. ¿Por qué voy a esto? Porque normalmente los DRP o los Disaster Recovery Plan, a ver, lo digo desde mi experiencia, puede ser que no sé, a ver, no tengo en claro bien qué público es el que está asistiendo a esta charla. Entiendo que debemos haber parte de arquitectura de infraestructura, debe haber parte de desarrolladores, de DevOps, bueno, debe haber un surtido. Pero normalmente los Disaster Recovery Plan tienden a generarse o impulsarse normalmente desde las áreas de sistemas de una organización. ¿Por qué? Porque uno lo ve desde el lado técnico, ¿sí? Al Disaster Recovery. Es decir, ok, tenemos todos estos sistemas acá, necesito tener una contingencia de esto por si pasa algo. Entonces, normalmente nosotros, desde el lado de tecnología, vamos a ver siempre, decir, ok, tengo este servicio acá, veo qué tecnología lo replico y está allá. Y listo, ya está, tengo un plan de desastre ante, un plan de recovery ante desastre. Ok. Pero les aseguro que armado de esa manera, sin miedo a confundirme, no funciona el 90% de las veces, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Se olvidan de toda la parte adicional que tiene esto, que es
la comunicación, los roles que cumple cada persona, qué debe hacer cada persona que lo ejecute, quién toma las decisiones, qué es lo que es principal para la empresa, qué no es lo principal para la empresa o para la organización. Me sale naturalmente decir empresa, pero podemos ser organización, porque no necesariamente tiene que ser una empresa en donde se aplique un DRP. ¿Sí? Entonces, básicamente el plan, acá viene la parte que lamentablemente los políticos en Argentina nos arruinaron, que es un plan integral, que suena feo, pero bueno, esto es un plan integral, en serio, en donde abarca mucho más que tecnología. Abarca desde contención psicológica de la gente, porque se le da una forma de actuar ante un plan, hasta ante un desastre, hasta cómo restaurar un sistema para que esté operativo nuevamente para la organización, ¿sí? Así que, más que datos o más que tecnologías, se trata de mantener la esencia del negocio, ¿sí? Para que siga funcionando, para que todo siga funcionando. Esa es la idea de un Disaster Recovery Plan, ¿sí? Pásanos a Mariano, si quieres. ¿Qué beneficios trae tener un Disaster Recovery Plan? Bueno, básicamente, recién dijimos, la continuidad del negocio es... Ahí yo agregué unos títulos que me parece que son llamativos, al menos como para que se entienda, para que sea más claro, es operando con elegancia en cualquier circunstancia. Porque si uno tiene un DRP bien armado, ante una eventualidad, puede salir adelante. Puede salir adelante con lo que ya planificó que iba a hacer, en la forma que planificó que lo iba a hacer, de la manera que pensó que lo iba a hacer. Directamente se ejecuta un plan y ya está, ¿sí? Minimizar las pérdidas financieras. Esto va un poco aliado a lo de la minimización de las pérdidas financieras con la protección de la reputación de la empresa. ¿A qué voy? La minimización de las pérdidas financieras es primero porque la empresa no deja o la organización no deja de funcionar, ¿sí? Nosotros supongamos que nuestra empresa, yo siempre voy a un ejemplo simple. A mí me ha pasado estar en empresas que han tenido que hacer una recuperación ante desastre. No por desastres de índole natural, sino por ciberataques, que hoy en día están muy de moda lo que son los ransomware. La empresa, por no tener un DRP, estuvo literalmente, empresas de primera línea en Argentina, ¿no? Grandes. Una semana sin estar operativa. Imagínense la cantidad de dinero que perdió esa empresa solamente por no funcionar una semana, ¿no? Ni hablar la cantidad que tuvo que gastar para ponerla operativa de nuevo. A pesar de que tenían una inversión grandísima en tecnología. Pero por eso hoy, no necesariamente es invertir en tecnología, sino que es tener un plan de cómo salir adelante, ¿sí? La protección de la reputación. ¿Y esto por qué? Supongamos que nosotros somos un banco, ¿sí? Yo, la empresa en donde voy a aplicar el DRP, o no tengo DRP, soy un banco. Yo les pregunto, ¿qué pasa si ustedes por una semana no pueden entrar a su cuenta del banco, no pueden saber cuál es su saldo, no pueden saber si vuelven, no pueden operar, no pueden sacar plata, no pueden pagar nada? Ustedes, cuando vuelven los sistemas, ¿dejarían la plata dentro de ese banco? Yo creo que la respuesta es no. Entonces, acá, digo, es algo mucho más grande, es la protección de una reputación, porque básicamente una empresa como esa particularmente deja de existir. Ya fue, digamos, un banco que le ha pasado eso, no hay forma de que la remonte, excepto que cierren un tiempo, después vuelvan a abrir y que nadie se acuerde, pero los clientes que tenían no queda ninguno. Entonces, digo, de ese lado va la protección de reputación. Si uno tiene un plan para actuar, ponele que a lo mejor te lleve 1, 2 horas o 3 estar en marcha, pero si vos podés dar esa confianza, decir, en 3 horas sales andando y en 3 horas salís andando, la gente va a saber que tuviste un problema, pero ya está andando de vuelta, así como normalmente pasa en todas las cosas. Lamentablemente, pero pasa que se cae el sistema y al rato vuelve andando y uno no desconfía qué pasó abajo, ¿sí? El DRP habilita el cumplimiento normativo, y este viene un poco de la mano de lo anterior. Al tener armado un Disaster Recovery Plan, normalmente se adecua a un montón de cumplimiento de normas que tienen ciertos tipos de organizaciones. Y acá es algo un poco de lo estrictamente comercial. Nosotros podemos ir a, piensen, organizaciones de salud, organizaciones gubernamentales, donde tienen manejo de datos personales, que tienen que cumplir un normativo. Entonces, teniendo un DRP bien estructurado, probablemente nativo ya del mismo DRP tengas toda esta
toda esta parte cumplimentada, ¿sí? Simplemente tienes que adaptarla a la normativa que te piden, particularmente. Pero ya lo sacas de acá, desde de este plan que tenés armado, que termina siendo un documento, ¿sí? El Disaster Recovery Plan. Y por último, la seguridad de los datos. Básicamente, desde la minimización de las pérdidas hasta el último, está todo relacionado. La seguridad de los datos, básicamente, es porque los datos que tengo yo los puedo recuperar de alguna manera, no los pierdo. Ustedes imagínense, de vuelta, vengo con esto porque básicamente es lo que hoy en día importa, o lo que mayor está atacando a las empresas, que son los ransomware. Si yo no tengo una manera de recuperar esos datos, puede que la empresa no pueda quedar operativa. A mí me tocó estar en un caso de esto en donde entró un ransomware a una empresa y le encriptó hasta los backups que tenía. Y al momento de largar, yo hablo con unos dueños, me junto y digo, bueno, ok, si no querés pagar, le digo, ¿tenés alguna manera de recuperar los datos? Aunque sea, le digo, recuperamos los sistemas desde cero, sin ningún dato dentro de los servidores. ¿Tenés forma de reconstruir esos datos que tenías antes cargando, aunque sea planilla, no sé? Y me responde, no, no hay manera. No le quedó que pagar la recuperación de los datos, ¿sí? Porque era eso su negocio, no hay otra. Entonces, digo, si uno tiene bien armado este plan de disaster recovery, tiene manera de volver a acceder a sus datos. Aunque no sea inmediata, pero de alguna manera tus datos los volvés a... a la siguiente manera. Sí, ahí antes de pasar al siguiente, retomando el punto que donde mencionaste, digamos, que no solo le puede pasar a empresas, digamos, sino también organizaciones del salud o gubernamentales, sin ir muy atrás, recuerdan que hace poco incluso el PAMI sufrió un incidente y donde quedaron expuestos, digamos, los datos de todos los jubilados, los pensionados, y durante mucho tiempo no pudieron operar, no pudieron dar, no sé, recetas médicas, turnos médicos y demás. Imagínense eso, el impacto que tiene, digamos, en el día a día de las personas que usan el servicio, digamos. No pueden operar y la reputación, creo que en caso del PAMI estuvo bastante tiempo, digamos, sin poder regular las operaciones estables, digamos, el impacto que tiene a nivel de la confianza, ¿no? Como hablamos. Sí, a mí particularmente, volviendo al tema que estás diciendo, Mariano, en una empresa que me tocó, en una empresa de primera línea en Argentina, tenían, lamento no acordármelo en este momento, pero es un estatus dentro de AFIP en donde te permite hacer diferidos los pagos de impuestos. Entonces, de acuerdo al estatus que vos tengas adentro de AFIP en Argentina, es estatus 1, 2 y 3. Las que están en 1 son las contadas empresas de Argentina que le permiten hacer el pago de las liquidaciones de impuestos cada 3 meses, creo. A ver, ustedes piensen, empresas que facturan miles de millones de dólares anuales, poder hacer el pago de impuestos diferido a 3 meses, ellos hacen un juego financiero interesante ahí. Bueno, particularmente esa empresa, por esa semana estar inoperativa, bajó de nivel 1 a nivel 2. Después, obviamente, lo recuperaron porque tienen forma de hacerlo. Pudieron justificar que fue una amenaza cibernética. Bueno, en fin, pudo. Pero digo, es un impacto grande el que te da el no poder estar operativo, más cuando sos alguien importante, ¿sí? Bueno, consideraciones para armar un DRP efectivo. Lo principal para ponerte a armar un plan de un DRP, saliendo de estrictamente lo técnico, es la evaluación de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que vos tenés con tus activos tecnológicos o las operaciones de tu empresa, ¿sí? Acá, la idea de esto es siempre juntar a la mayor cantidad de referentes que tenga dentro de la organización, referentes en cuanto a la operación de la organización. Y digo referentes porque no necesariamente estamos hablando de directores o gerentes. Podemos tener hasta un operario que sepa qué es importante en un proceso productivo, supongamos, o en una carga de datos, o en una liquidación, en un banco, o no sé, en la atención al público en una obra social, supongamos. Entonces, juntate con cada uno de los referentes para que puedas ahí tomar esas experticias que tiene cada uno y puedas definir cuáles son los riesgos que tienen cada cosa dentro de la organización para poder pasar al paso 2 y definir las prioridades, ¿sí?
Acá en las prioridades lo que hay es una asignación de prioridades para cómo vas a recuperarlo a medida que vayas avanzando en el ERP, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que primero se levanta? ¿Qué es lo que primero vuelve a funcionar? ¿Qué le sigue a eso? ¿Por qué? ¿Sí? Porque, volvemos, si uno no hace esta definición en la evaluación de riesgos, corres el peligro de que para cada célula dentro de una organización algo va a ser importante. Y para esa célula, todo, digamos, va a ser lo más importante dentro de la empresa. Te va a recursos humanos y te va a decir que la liquidación de sueldo es lo más importante. Te va a finanzas y te va a decir que el pago de impuestos es lo más importante. Te va a producción y te va a decir que, no sé, tener los stocks es lo más importante. Entonces, digamos, si vos te pones, esto es importante al final. Entonces, tenés que ver ahí en esa organización, la definición de prioridades, qué termina siendo lo más importante para darle la prioridad necesaria a qué es lo primero que se ejecuta, ¿sí? Teniendo definidos los riesgos y las prioridades, pasamos al desarrollo del plan. Acá aparece un nombre que se ve poco, pero en realidad es fácil de entender. El famoso playbook. Ahí le dije, ahí Mariano pusimos en la diapositiva. Yo lamento, no soy muy futbolero, no entiendo mucho de esto, pero me pareció lo más acertado poner. Básicamente un playbook es cómo juega cada jugador, qué tiene que hacer, ¿sí? Adentro de un DRP. ¿Qué tiene que ejecutar? ¿Cómo tiene que hablar? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es, digamos, cuál es definitivamente su rol a ejecutar dentro del DRP? Y eso es inamovible, por eso está dentro del playbook, ¿sí? O sea, él tiene que saber, tiene que entender ese individuo qué es lo que tiene que hacer y cuáles son sus posibilidades dentro de la ejecución del DRP. Porque un DRP puede ser completo, puede ser parcial, va a depender, digamos, de lo que haya pasado, del motivo por el cual se está ejecutando. Entonces, cada uno tiene que saber en qué momento y qué hacer, ¿sí? Es, a ver, no lo quiero complicar más a la definición esa porque es tan simple como eso. Pero, aunque no lo crean, eso es lo que más carecen hoy en día las organizaciones al momento de ejecutar un DRP. Normalmente, me ha pasado de estar en empresas que tienen un documento, tienen definidos roles, tienen definido prioridades, pero después el momento de ejecutarlo nadie, es como que nadie respeta eso porque nunca, no está escrito fehacientemente en un lugar quién tiene que hablar con quién y cuál es la jerarquía dentro de la ejecución del recovery plan. Porque, ¿qué pasa? Yo se lo voy a tirar de este lado para que la entiendan más fácil. Estamos ejecutando un DRP y estamos los administradores haciendo lo que tenemos que hacer. Y cae un gerente y dice, no, pará, esto no, hace otra cosa. Y normalmente, uno en las empresas respeta la jerarquía. Entonces, si el gerente me dijo esto o el director me dijo esto, bueno, yo lo corto, no hago más lo que él me dice. Y por ahí está haciendo totalmente en contra el playbook. A mí, devuelvo de nuevo con esto. Lamentablemente para quien le tocó, o afortunadamente para mí, he estado en muchas cosas de estas. Y me ha pasado de estar en no como un rol ahora como consultor, pero sino como un rol dentro de administrador de infraestructura, de entrar en una contingencia, no un DRP, sino contingencia por rotura de equipo, y ejecutamos la contingencia, y cuando pasamos, como no se había probado nunca, que es el tema que sigue después, viene un gerente y dice, no, vuelan para atrás. En esa vuelta para atrás no se nos consultó a nosotros como administradores cuáles eran los riesgos. Él dijo, vuelan para atrás, y nosotros, ok, volvimos para atrás. Me lo dijo el gerente, chao. Cuando volvimos para atrás, se rompieron todos los datos, porque el hecho de pasar y no haber entrado bien en contingencia y volver para atrás, listo, no quedó nada en producción y nada en contingencia, básicamente, así, listo, se rompe todo. Entonces digo, ay, si no están bien tomadas esas decisiones, no están bien hechas, por más que sea un gerente, si no va, no va, porque está escrito en el playbook que es así, ¿sí? Y eso se respeta. El punto siguiente, las pruebas y entrenamiento. Ok, tenemos el DRP armado, todo genial, todo con el playbook y nunca entrenamos. ¿Ustedes piensan que al momento de ejecutarlo va a funcionar por más que todo un documento? No funciona. Porque pasa lo que les dije recién. No hay un entrenamiento y cada uno va a querer aportar lo suyo, por más que esté en el libro y van a salir. Y si no funciona particularmente algo, no van a saber para qué lado, porque bueno, está escrito en el libro, en el playbook. Y no, bueno. Entonces, la idea de los entrenamientos es eso, ¿sí? Hacer las pruebas de un DRP, yo particularmente, a ver, lamentablemente nunca pude, en donde yo me ha tocado trabajar,
ninguna empresa o ninguna organización quiso hacer las pruebas, pero lo recomendable es hacer una prueba cada 3 meses de RP y completa. O sea, es decir, operativa, ¿sí? X día, un miércoles, la empresa pasa de RP. ¿Por qué digo miércoles? Porque normalmente todos te dicen, probamos el finde. Porque, bueno, el finde no hay administración, o no hay esto, o la operatividad es un 30% de lo que es un día de semana. Y bueno, y lo probas, si vos haces esa prueba, lo probas un 30% de lo que sería el plan, el disaster recovery plan, porque nadie lo va a probar. Entonces, la idea de esto, aunque sea doloroso, es probarlo. El hecho de hacer las pruebas te permite pasar al punto siguiente, que es la actualización constante. O sea, si nosotros hacemos las pruebas, las primeras van a ser dolorosísimas, y se los aseguro que van a ser dolorosísimas, porque entran en una... van a fallar, hay cosas que van a fallar. Fallan, o sea, lo que ustedes se imaginen que puede fallar, falla, siempre, es así. O sea, es regla eso. Lo que puede fallar, falla. Yo me gustaría decirle algo diferente a todo el mundo, que tenés tu mejor solución y tenés la mejor toda y la más cara, y te aseguro que si no lo probaste, falla. Es así, definitivamente, no hay otra, falla. Y me van a decir, ok, bueno, pero si yo... Sí, pero resulta ser que, no sé, había una impresora que tenía los DNS por IP y justo el DNS ese se cambió y la impresora que largaba las etiquetas no imprime. Listo, chao. No funciona eso y ya no funciona un montón de cosas, ¿sí? Entonces la idea es esto, hacer las pruebas para que las primeras sean dolorosas y después simplemente va a ser una ejecución y va a llegar a un punto donde va a ser tan natural para todos hacer las pruebas que el día que vos tengas que entrar en un DRP, cada uno va a saber lo que tiene que hacer y ni siquiera va a haber un... a la imagen que pusimos ahí, ni siquiera va a pasar eso, que todo prendió fuego y está la persona mirando sin saber qué hacer, ¿sí? Porque normalmente termina sucediendo eso. Está la persona ahí paralizada porque no sabe qué hacer, ¿sí? Sí, ahí te aporto, de nuevo, Raúl, siguiendo la analogía del mismo dibujito que pusimos ahí de la cancha de fútbol, esto del desarrollo del plan, digamos, de quién tiene que ejecutar qué, en qué momento, qué paso, en qué secuencia también, por el tema de las prioridades que se definieron, es lo mismo que realmente un partido de fútbol. Vos podés organizar la estrategia que vos quieras para ganar el partido, pero si no practicás nunca, y bueno, no esperes, sale el partido y gana 4-0. Además, digamos... Mientras más pruebas se hagan de esa forma, no sé, cada 3 meses o 6 meses, lo que definan, eso te va a hacer, digamos, que una, que digamos que todos los que tengan que tomar parte, digamos, de las decisiones, lo hagan con más confianza, porque es un factor que influye. Porque imagínense, digamos, no sé, que está todo caído y tienen que empezar a levantar infraestructura, y bueno, puede ser que los que nunca lo hicieron o no tienen la experiencia, no se animen o anden, no sé, cada clic que tengan que hacer estén como con miedo, y si rompo algo, como paso, no sé, el ejemplo que yo daba. Entonces, digamos, ese entrenamiento te da la confianza, y además, mientras más lo practiques, va a ser más fácil que alcance el RTO que definiste, porque seguramente vos dijiste, bueno, con este RP en 3 horas o 6 horas estoy arriba de nuevo. Y como dice Raúl, seguramente la primera vez sale en error y nunca que llegaste a los 6 horas, a lo mejor lo hiciste en 24 horas. ¿Sí? Y el practicar te va a hacer que llegues a realmente cumplir eso y ver si las metas que pusiste con el plan que tenés es realista también, ¿no? Porque puede pasar también. Ahí agrego que mientras estás hablando me acordé, me olvidé de decirlo, la actualización constante y las pruebas te permiten... nosotros entendemos todos que las organizaciones son cambiantes en el tiempo, ¿sí? Se van actualizando. Y si uno no tiene un esquema de actualización de documentos, porque eso es más difícil que al mundo de respeto todavía en las empresas, hacer las pruebas y hacer las pruebas en entrenamiento te obliga a hacer la actualización y agregar lo que no hayas puesto en su momento en el DRP, porque aparecen cosas nuevas que tal vez cuando las vas a probar te das cuenta que te olvidaste o no tenés el DRP para eso, entonces lo terminas agregando. Entonces digo, a ver, el hecho de hacer las pruebas y hacerlo funcionar el DRP, más allá de tenerlo hecho y haber evaluado los riesgos, las prioridades y tener el plan, probarlo es el 90% del DRP prácticamente, ¿sí? Bueno, acá son unos consejos que con Mariano decidimos ponerlo en base un poco a la experiencia que le
Porque nosotros, como no nos conocemos hace muchos años, incluso de trabajos anteriores, entonces siempre venimos hablando de esto y digo, estaría bueno agregar esta parte, como unos consejos que son totalmente, digo, esto van, entiéndanlo como una experiencia mía o que tuvimos con Mariano en conjunto en base a las cosas que fuimos viviendo, ¿sí? No, esto no es una Biblia de nada, ni siquiera es algo para que lo dije yo, ¿no? Pero simplemente es para que lo consideren como, como optimizadores o aliados de un DRP, ¿sí? La automatización, primero y principal. Hoy en día, la mayoría de las plataformas, digamos, de tecnológicas, porque hoy en día, a ver, es muy raro que uno, no digo que no existan, pero deben existir, debe haber poquito porcentaje de empresas que tengan servidores físicos y que esos servidores físicos, si es que los tienen, no tengan como plataforma innata alguna manera de automatizar un pasaje a contingencia o una alta disponibilidad, ¿sí? Allá adentro. Entonces digo, la automatización como aliado te permite, primero, reducir los tiempos de entrar a un DRP y, segundo, minimizar los errores. Porque como está automatizado, se supone que eso ya está programado y se ejecuta tal como se programó. No digo que no haya errores, porque por ahí lo que no se hace es actualizar la automatización. Y con los cambios que se meten antes no se actualiza y tenés un error. Pero básicamente, automatizado, los errores bajan un montón, ¿sí? Otro punto importante es integrar la resiliencia en la cultura corporativa. Y esto, el nombre de resiliencia es que sea algo innato dentro de la organización, que cuando algo nazca, ya nazca con esta idea de que tenga su plan de recuperación, ¿sí? No como que nazca como una necesidad, cumplimiento de esto, tapo el hueco que tengo ahí adentro porque me lo pidieron, cumplo este requerimiento y se terminó. Sino que se entienda y que se inculque dentro de la empresa de que, digamos, que todos tienen un rol y cada uno va a tener una función para cumplir ante una entrada en una contingencia o un recovery plan, ¿sí? Un disaster recovery plan. Disaster recovery plan suena como re catastrófico, pero bueno, digamos, a veces pueden ser cosas simples y a veces pueden ser cosas complejas, ¿sí? Algo simple puede ser como que no volvió la energía en un data center y algo complejo puede ser como un ciberataque, ¿sí? Enfoque en la ciberseguridad. Esto yo lo agregué y justo lo estuvimos un poco charlando con Mariano y justo me encontré este agregado que ponemos, que ahí abajo tienen el link si lo quieren visitar, y que en el año 2023 el 87%, o sea, el 84%, perdón, de las organizaciones recibieron un ciberataque. O sea, antes, cuando se planificaba un DRP, era más conceptual desde el lado este que yo decía, energía, desaparición de un data center, incendio, terremoto. Imagínense, volvamos al 2001, cuando no existían todas las tecnologías que tenemos hoy en día, y el ejemplo que mejor viene para esto, aunque fuera una catástrofe, fue el atentado de Torre Gemela, porque tenían data center en las dos torres y uno era contingencia del otro. Y chau, se fue. Digo, entonces hay un DRP particularmente, era físico. Pero hoy en día, con las tecnologías que hay y la manera que trabajan, el que tiene un data center in situ en su empresa, normalmente tiene alguna solución de restauración en la nube. Entonces, no poder estar operativo es raro hoy en día. Por eso, hoy, particularmente estos últimos años, los enfoques de la mayoría de DRP son en la ciberseguridad, con el tema de los ransomware, que es secuestro de información, ¿sí? Es secuestro de información extorsivo, porque te sacan tu información. No es que te dejan inoperativa la infraestructura, porque tus servidores están ahí, están andando, las máquinas virtuales las tienen todo prendidas, la plataforma tuya está, pero no tenés acceso a los datos. Entonces, no tenés acceso a tu información, no podés operar. Y para devolvértela, te piden dinero. Y el dinero, dependiendo de quién sea, es la cantidad. Hoy en día mutaron un poco estas extorsiones y lo que normalmente hacen los atacantes es están un tiempo en tu infraestructura, no es que entran y chau, te encriptan. Así eran en principio. Ahora entran, te van robando datos y después te encriptan. Y el momento de hacerte la extorsión de dinero, lo que normalmente hacen es decirte, bueno, si no me pagas X monto, yo publico tus datos. O van publicando parcialmente. Digo, a ver, ustedes imagínense, devuelvo lo mismo. Un banco, una entidad de salud, donde tienen toda tu historia clínica o datos de tu tarjeta, imagínense, porque digamos, a ver, está todo ahí, si te empiezan a publicar eso,
es complicado, digamos, porque son datos personales tuyos, ¿sí? La evaluación post desastre, bueno, esto viene un poco, o sea, está aliado con las pruebas, pero no se refiere específicamente a eso, sino que cuando uno entra en un DRP, y es la parte donde normalmente tú, lamentable de vuelta para las empresas que toco, afortunadamente para mí, es que normalmente a mí me llamaron siempre cuando estaba todo prendido fuego, y me llaman a mí como el bombero venía a apagar fuego, ¿sí? Entonces digo, una vez que pasó, está muy bueno pararte después y decir, ¿por qué pasó? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué no hice? A ver, yo le voy a hablar un poco, Mariano, puede dar tu aporte del lado de la nube, yo puedo dar el aporte mío del lado de la infraestructura de Software Defined Data Center, como son con VMware. Normalmente las marcas, entiendo que AWS pasa igual, esquemáticamente en diseños, te da los pasos a seguir, de cómo armar una infraestructura, qué tenés que tener en cuenta. Por ejemplo, yo, a ver, no soy especialista en AWS, pero sí me acuerdo que como una de las cosas principales era tener un bastión para acceder a la infraestructura y que no esté directamente publicada. En VMware te dicen que los kernels, que serían, digamos, las interfaces de administración de los hosts de VMware, no estén publicadas, estén en una red aislada. Y eso normalmente no se hace nunca dentro de las empresas, porque hacer eso implica que te dificulta la administración diaria. Y te la dificulta, te la pone más lenta, te la pone burocrática. Entonces nadie lo hace por un tema de te van a rapidez, comodidad. Pero bueno, es de justamente ahí donde se aprovechan los ciberatacantes. Entonces, digo, la evaluación de este post desastre, a mí particularmente en experiencia, me ha llevado a modificar arquitecturas de las empresas. De hecho, estoy trabajando ahora en una modificación de arquitectura de una empresa argentina también, conocida. Está en el rubro de electrodomésticos y esas cosas, que atacó. Y bueno, y ahora están modificando su infraestructura porque se dieron cuenta que estaba mal, ¿sí? Ellos pensan que están bien, pero bueno, se dieron cuenta que estaba mal. Acá, lo agregué porque me parece que con hoy en día está muy en auge lo que es la inteligencia artificial. Habrá gente que se asusta. Yo hasta acá no me asusto, sino que la veo como realmente como un aliado a la inteligencia artificial. En lo que es un DRP, ¿a qué lo veo como un aliado yo? Primero, principal, como nos puede permitir ayudar a hacer identificaciones tempranas de amenazas que tengamos nosotros en nuestra infraestructura. A ver, esto me vuelvo a basar de nuevo, ¿no?, en lo que son ciberataques de seguridad. O también pueden ser problemas de infraestructura, ¿sí? Porque, a ver, podemos tener una herramienta que entienda o pueda leer si, por ejemplo, un disco duro se empieza a poner lento y eso significa que se va a romper, o una fuente de alimentación tiene oscilaciones en su energía que se va a romper, o la temperatura de un servidor está aumentando y eso puede tener adentro un mapa, esa IA, para darse cuenta, así, che, bueno, mira, en los próximos 14 días este servidor no te funciona más. O te puede decir, mira, me parece que hay una modificación de datos muy importante dentro de tu empresa, que eso condice con que probablemente tengas un ransomware que está empezando a leer todos tus datos para sacarlos afuera. Entonces digo, todo eso se hace con tecnología de machine learning, ¿sí? No hay otra, de inteligencia artificial. No hay manera de aplicar otra cosa. Y por último, me parece que es algo muy importante, que no creo que mucha gente lo vea así hoy en día en lo que es la IA, pero te permite hacer simulaciones. La IA te puede levantar un modelo de simulación y vos podrías tranquilamente, alimentándola con todos los inputs que vos tengas de tu DRP, hacer simulaciones para saber cómo se ejecutaría ese plan. Si vos tenés, darle todos tus inputs, más el playbook, más todo lo que armamos y que se ejecute en un simulacro, cómo sería ese DRP ejecutarlo. Y ahí podemos tranquilamente ahorrarte un montón de pruebas para optimizar ese plan hasta llegar a la prueba real, ¿sí? Digo, estos son herramientas, no reemplazo de, ¿sí? Simplemente para cortar tiempo de ejecución. ¿Qué pasó acá? ¿Escucha? ¿Sí? Bueno, no, porque acá están explotando cosas. No se escucha bien. Bien, ahí, si querés, retomo los últimos puntos, Raúl.
El parte de diseño para el fallo usando infraestructura global de AWS, este lo pusimos más enfocado, digamos, justamente al público, ¿no? Que está en esta Meet, en este workshop, donde, digamos, una de las recomendaciones de AWS a nivel del desarrollo de las arquitecturas es aprovechar toda esta resiliencia, esta alta disponibilidad que te ofrece AWS con múltiples servicios, porque a lo que iba Raúl cuando se retoma el enfoque en la ciberseguridad, ya, digamos, usando, no sé, un provider como es AWS, ya el hecho de que vos uses, no sé, una sola Z, eso por detrás son dos o más data center. Entonces, cada uno tiene su redundancia en energía, en red, bueno, y en sus propios recursos como tal. Entonces, tenés todo eso, digamos, de esos componentes ya la alta disponibilidad para evitar, digamos, la caída. Entonces, normalmente está más enfocado a eventos de ciberseguridad. O, bueno, eventualmente una catástrofe muy grande, como sea, la caída de la Z completa o una región. Entonces, bueno, hacer uso, digamos, en la arquitectura de, no sé, en tu aplicación, si ya la vas a crear desde cero o la estás modificando o la estás migrando, incorporar, no sé, si tenés 4 AZ en tu región, bueno, trata de desplegar tu arquitectura aprovechando esas 4 AZ, usar servicios globales o servicios que te permitan desplegar, como por ejemplo RDS multi-AZ, ese tipo de cosas te van a ayudar a que tu arquitectura que sea cada vez más resiliente bueno, ante cualquier tipo de eventualidad. Y el último punto es el monitoreo, que ahí como decimos Raúl hace unos minutos, detectar, digamos, ciertos patrones o de comportamiento en el caso de ciberseguridad o de algunos componentes dentro de tu arquitectura, te puede por ahí prevenir a que suceda el evento, digamos. O con una detección temprana siempre va a ser mejor que ejecutar quizás el DRP, porque si bien está bueno tener, digamos, ese DRP para que te permita restaurar tu servicio de forma estable, operativa, también está bueno ser capaz de identificar que algo está por pasar, ¿no? Y actuar antes del evento, ¿no? Sí, obviamente. Lo que se pueda hacer antes de que tengas que entrar un DRP, más si es por un tema de ciberseguridad, ni hablar. Sí, tal cual. Aparte, el hecho de que uno tiene la capacidad de recuperarse no implica que, digamos, que no vaya a haber sido vulnerado, porque quizá tenés un DRP, tenés un backup que no fue encriptado, que no te filtraron los datos, pero bueno, el ciberdelincuente puede tener tus datos también y publicarlo, y eso afecta a tu imagen como empresa, y obviamente pérdidas vas a tener, credibilidad va a bajar y todo. Entonces, el hecho del DRP, que simplemente tengas eso, tampoco te garantiza, digamos, que no vas a recibir un impacto, ¿no? Después del evento. Y por último también, ya que, bueno, acá hay mucha gente que usa infraestructura como código y demás, también viene parte, digamos, de las recomendaciones, ya que ante un evento, un desastre y tengas que pasar un site recovery, tener tu infraestructura en ya sea Terraform o CloudFormation, lo que fuere, te permite agilizar los tiempos y, como decimos, evitar errores humanos, digamos, que crear la infraestructura de forma manual. Bueno, y a partir de ahora ya, bueno, vamos a empezar a ver algunos tipos de Ahora estrategias. se pone técnica la cosa. Es un poco más técnica la cosa. Venía más gerencial, apto para todo el público. Pero bueno, vamos a ver un par de estrategias por ahí orientadas todas a AWS, algunas todo puro, ¿no? Como las primeras cuatro, y la otra dos incorporan un poco también en lo que es BigQuery, una venta más híbrida. Antes de avanzar en cuáles son las estrategias, vamos a tocar estos cuatro puntos que por ahí son, o términos, conceptos, que se pueden ir repitiendo bueno, a partir de ahora, que son la alta disponibilidad y la tolerancia a fallos. Estos son conceptos, digamos, que están bastante relacionados, digamos, pero tienen una diferencia significativa. Mientras que la alta disponibilidad por ahí está relacionado más bien a la capacidad que tengan tus sistemas o tu organización, digamos, para mantener un tiempo de uptime o de en línea, digamos, tus servicios o tus aplicaciones, lo que fuera. Minimizarlo, digamos, de que no haya downtime, ¿no? Está relacionado por ahí al concepto de SLA, el Service Level Agreement, donde vos decís, no sé, en un concepto de, por ejemplo, un año,
Yo con la arquitectura que tengo diseñada me aseguro, no sé, un uptime del 99%, ¿no? Mientras que la tolerancia a fallos lleva como el concepto de HA un poco más allá, tratando de evitar aunque sufras un evento, digamos, no es lo mismo de este recorrido, ¿no? Sino que te falla un componente de la arquitectura, exista cero downtime, o prácticamente cero downtime, ¿no? Uno es minimizar la posibilidad, digamos, de que ocurra el downtime, y el otro te garantiza que no va a ocurrir. Normalmente, mientras menos downtime vos tenés, eso suele ser obviamente más costoso. Por eso siempre el fault tolerance o una estrategia, una arquitectura fault tolerance es más cara que una altamente disponible. Y después tenemos el concepto de RPO y RTO, que bueno, acá pasamos a este slide para que quede un poco más claro. Uno es Recovery Point Objective o punto de recuperación objetivo, y el otro el RTO, el punto de recuperación, no, perdón, el Recovery Time Objective o el tiempo de recuperación objetivo. Esto se puede ver fácilmente, el RPO, digamos, lo que define o lo que termina siendo implícito es la cantidad de información o de datos que vos estás dispuesto o aceptás perder, digamos, ante un evento. Y el tiempo de recuperación, el tiempo que vos designas, que decís, bueno, este tiempo yo acepto que mi servicio va a estar caído hasta que se recuperen las operaciones normales. Acá con el dibujo, que es bastante claro, donde vemos que el momento en que ocurre el desastre, ya sea de cualquier índole natural o ciberataque, lo que fuera, y el RPO establece eso, digamos, la cantidad de datos que yo acepto perder como organización sin que tenga, digamos, ya un daño irreversible. Por ejemplo, esto podría ser, no sé, el último backup disponible. Y el RTO, bueno, es el tiempo que yo voy a tardar en normalizar mi servicio, ¿no? Después, acá, bueno, tenemos las cuatro estrategias que vamos a ver específicamente en AWS. Tres de ellas son modelo activo pasivo y otra activo activo, donde si nos prestamos atención, digamos, a medida que nos vamos acercando a la derecha, digamos, en las estrategias, estas se van volviendo cada vez más costosas, pero nuestro RTO y RPO se va haciendo cada vez más chico hasta prácticamente un cero downtime. La primera estrategia que tenemos es la de backup y restore, que es probablemente la más común y obviamente la más barata, ¿no? Pero así también nos ofrece los niveles de RPO y RTO más altos, ¿no? En esta, digamos, todos los recursos en AWS se aprovisionan después de que ocurre el evento. Y como le dije, bueno, es la más barata, por eso suele ser la que se opta más. Además de que a nivel de complejidad de diseño, bueno, es la más fácil de implementar. También no solo el costo se vuelve cada vez más alto yendo a la derecha, sino también, bueno, lo complejo que es llevarla a cabo, ¿no? Después tenemos la estrategia Pilot Light o Loop Piloto, que se le dice, que a diferencia de Backup y Restore, incorpora el concepto de replicación de datos. Esto significa, digamos, que vamos a tener una copia constante, digamos, de nuestro dato del sitio A al sitio de recovery o secundario constante. Mientras que el resto de servicios, o que pueden ser, por ejemplo, servidores, esos se van a desplegar post-evento. Luego podemos tener también la estrategia de Warm Standby o Espera en Caliente, donde en este caso, a diferencia de Pilot Light, que simplemente tenemos la replicación de datos, vamos a tener, digamos, una escala de la misma arquitectura que tenemos en nuestro sitio principal, pero nuestro sitio secundario a una escala menor. Es decir, lo que nos va a garantizar que ante un evento podamos responder desde el primer momento, obviamente teniendo en cuenta que al ser una escala menor, las prestaciones que vamos a ofrecer van a ser menores también. Se va a notar una degradación en el servicio. Pero obviamente también es más costoso. Y por último, si queremos un cero downtime o lo más cerca a cero downtime, bueno, tenemos aquí una réplica activa-activa, donde, bueno, esto se utiliza especialmente para servicios que son lo más crítico que pueda tener tu organización. Acá, bueno, a partir de ahora le vamos a empezar a mostrar arquitecturas de AWS, donde, bueno, vamos a poder ver cómo se llevaría a cabo cada una de estas estrategias. Arrancando por Backup y Restore, donde acá tenemos, bueno, nuestra región principal, digamos, donde estamos operando el día a día.
y tenemos una arquitectura muy simple. Una instancia con un volumen EBS está conectada a un file system, digamos, en Amazon FS, y también tenemos desplegada una base de datos en Amazon RDS. ¿Cómo hacemos para tener el respaldo de esto? Configuramos, digamos, tanto el volumen EBS, que tiene una característica de la de Data Lifecycle Manager, que te permite, digamos, schedulear o programar, digamos, snapshots sobre los volúmenes y, bueno, guardarlos en S3. Después, para la base de datos, a modo de contingencia, tomamos snapshots que se guardan por detrás en S3 y los backups transaccionales los guardamos también en S3 exportados. Mientras que en el caso del file system, Amazon FS, digamos, el storage, digamos, por detrás también es S3, por las dudas que alguno no lo conozca. Y lo que nos ofrece es, como saben, el servicio S3, digamos, todos los objetos que vos tenés ahí están replicados con todas las asetas, digamos, de la región. Entonces, en este caso, Amazon FS nos ofrece un mount point o un punto de montaje en el cual nosotros nos conectamos y cada uno de esos puntos es uno por aseta. Entonces, en el eventual caso de un desastre en la aseta que estamos, digamos, ejecutando, estamos corriendo nuestras operaciones, tenemos fácil, digamos, para restaurar el servicio. Para lo que es la instancia, o sea, y la base de datos que la tenemos directamente exportada en Amazon S3, simplemente hacemos un restore de cada uno en alguna aseta que tengamos disponible dentro de la misma región. Y en cuanto al FS, como les decía, que tiene un punto de montaje en cada aseta, simplemente a nuestra aplicación, digamos, el código que se conecte a ese file system, habría que modificarlo para que reapunte al mount point de la Z nueva. ¿Y qué pasa si vamos a un escenario un poco más catastrófico, donde se cae la región entera, ¿no? Bueno, ahí podemos hacer uso de otras características de los servicios de almacenamiento, en este caso de S3, el famoso cross-region replication, que lo que te permite es replicar los objetos que tenés almacenados en el bucket de S3 a otro bucket de otra región. En ese caso, bueno, vimos esa configuración, un bucket en la región de recovery, un set de recovery, como el que queramos mencionar, y en eso, bueno, serviría tanto para el volumen EBS como la base de datos, y para el FS estaríamos utilizando AWS Backup, que es un servicio administrado de AWS, que lo que te permite es automatizar las copias de seguridad a través de, bueno, múltiples servicios, y tiene otras características como permitirte hacer copias a otras cuentas o a otras regiones. Otras cuentas tiene como el agregado de que, si bien vos lo podrías hacer a otra región como contingencia, puedes hacer a otra cuenta, más que nada por el tema de imagínate que tenés tu cuenta AWS que sufre, no sé, una intrusión, se exfiltran access keys y tiene un usuario administrador y va a tener acceso a todo lo que vos tenés en la cuenta, independientemente de la región, si no lo tenés bien configurado, ¿no? Entonces, vos, al asegurarte, digamos, que exportaste o replicaste tus datos a otra cuenta, ese es como el límite máximo que puede tener en AWS, lo que es la cuenta. Entonces, bueno, te permitiría que, a pesar de estar comprometida tu cuenta, tener los datos y puedas volver a estar operativo en otro lado. Entonces, en este caso, ¿cómo sería el proceso? Bueno, desde S3, en nuestro sitio recovery, recuperamos la instancia, la base de datos, y con AWS Backup le configuramos una copia cross-region y restauramos el file system. Después, el procedimiento de reconectar al FS es el mismo que si fuera en la misma región. Después, acá tenemos el escenario de Pilot Live, que les comentaba, que incorpora el concepto de replicación de datos. En este caso, digamos, en el ejemplo, tenemos una arquitectura, la típica arquitectura esa que le dicen en tres capas, donde tenemos el frontend, el application server, corriendo bajo un grupo autoscaling, cross AZ, y a nivel de datos tenemos una Amazon Aurora. En este caso la tenemos configurada como Global Database, que lo que te permite es no solo tener réplicas, ahora la read réplicas dentro de tu misma región, sino también es cross-region. Y esto lo que va a hacer es replicar los datos que se van guardando en tu sitio principal, en tu sitio de recovery.
Y después, en el sitio de recovery, además de los datos, vas a tener, digamos, algunos recursos predesplegados, digamos, como sería en este caso un balanceador, tu VPC y los grupos de autoscaling, en este caso que están seteados en cero. Esto porque, digamos, para agilizar un poco el RTO, ya que vas a tener ciertas cosas ya creadas, pero bueno, obviamente optimizar en cuanto a costos. Y al tener la Aurora réplica, replicándose constantemente, también va a disminuir el RPO, ya que no es lo mismo un backup cada X tiempo que tener replicado tus datos. En este caso, ¿qué pasaría si hay una falla a nivel de región? Bueno, ya que tenemos Amazon Web 53, digamos, redirigiendo el tráfico hacia nuestros balanceadores, podemos hacer de forma automática o no, con un failover policy en Raw 53, empezar a reenviar nuestro tráfico al balanceador de carga en nuestro site de recovery o región de recovery. Ahí sí setearíamos, digamos, los auto-scaling group de nuevo, manualmente o automáticamente, para que empiecen a desplegar los recursos necesarios, en este caso las instancias Chu necesarias para soportar el tráfico entrante. Y en cuanto a Aurora, o nuestra base de datos que está como read réplica, cross-region, la podemos promocionar como base de datos principal o primaria, que eso es lo que le permite básicamente es que sea la que escribe en el volumen compartido dentro del cluster. Y después, como para tener la misma infraestructura que en el sitio principal, creamos una Aurora réplica. De esta forma, disminuimos el RTO de horas a quizá minutos acá a nivel de datos y el recovery time también a cuestiones de minutos, ya que, digamos, vamos a tener cierta infra desplegada. Después, si queremos ir un paso más allá, digamos, y achicar incluso más el RTO, lo que vamos a hacer es pasar un modelo de Warm Standby o Espera en Caliente, que acá, como les he comentado hace unos minutos, tenemos una escala menor, digamos, de la infraestructura principal, que en este caso tenemos exactamente el mismo ejemplo que recién, nada más que en vez de tener, digamos, los autoscaling seteados en cero, los tenemos, bueno, en este caso, en una instancia, a modo de ejemplo. Entonces, ¿esto qué nos permitiría? Si falla algo a nivel regional, el desastre más grande, digamos, nosotros desde el primer momento podríamos ya soportar la carga. No, obviamente, a nivel operativo al 100%, pero sí ya podremos responder a algunas peticiones, en este caso a nuestro web server o frontend server. Eso después dispararía que el autoscaling genere obviamente más instancias para soportar la carga al 100%, pero ya el RTO se reduce prácticamente a segundos. Y por último, digamos, si queremos que no haya prácticamente caída del servicio, tenemos que pasar a un multisitio activo-activo, que esta es la estrategia que es la más costosa, obviamente, porque tienes tu infraestructura duplicada en dos o más sitios. En este caso es el mismo ejemplo que recién nuevamente, pero acá desaparece por ahí el concepto como de sitio principal y sitio de recovery, porque ambos van a estar activos al mismo tiempo. Ambos van a poder recibir carga, la misma carga normal, digamos, solicitud a los servidores y demás. Y lo que puede que sería conveniente hacer en este caso es, por ejemplo, en Amazon Raw 53, que va a ser el que distribuya la carga en las regiones, es, no sé, crear políticas basadas, no sé, en geolocalización o latencia. Entonces, bueno, cada usuario iría a parar a la infraestructura que tenga, digamos, menos latencia. Y bueno. Y en el caso de que hubiera, no sé, una caída de cualquiera de las regiones, serían ruteados al sitio que quede como contingencia. Y acá una aclaración, que si bien, digamos, vos decís, bueno, se me cae la región entera, tengo la infraestructura duplicada en el otro site, no pasa nada, digamos, estoy cubierto. Sí, cierto, estás cubierto, pero eso no garantiza, digamos, que tu infraestructura sea a prueba de falla. Porque, ¿qué pasaría si te falla en una región y en otra región, no sé, por algún error o por, bueno, un incidente de seguridad o lo que sea? Supongamos en este caso se te corrompe la base de datos en Dynamo y no tenés backup. ¿Qué haces? O sea,
medio como que quedaste en bola, para así decir. Entonces, el hecho de que vos tengas una réplica no significa que no tengas que meter otros conceptos, otras herramientas, como por ejemplo activar un backup, en este caso un backup continuo que te da Dynamo, para prevenir esa situación. Como dice un Jeff, creo que es Jeff Barr, uno de los del Community Builder AWS, y se diseña para el fallo y nada fallará. Entonces, si nos confiamos con simplemente un multiactivo, eso no garantiza el 100% de disponibilidad de servicio ante cualquier cosa. Entonces, por eso siempre hay que ser precavido. Y acá ya sí te dejo, te vale de Raúl de nuevo. Dale. Acá creamos dos diapositivas porque venían un poquito al lado, aprovechando de que particularmente VMware también tiene sus servicios en la nube. Particularmente la infraestructura de VMware, no sé, no me quiero poner muy técnico porque no sé cuánta gente haya que sepa, digamos, que sea del palo de VMware, pero particularmente VMware es un software de virtualización que nace como hypervisor, ¿no? Para poner, digamos, un hypervisor que trabaja sobre bare metal, que es un software de virtualización que trabaja sobre equipos físicos, ¿sí? Pero ya hace un par de años también está como un servicio de nube que se llama VMCR, VMware on Cloud. Particularmente arrancó con AWS, en donde sobre AWS te dan infraestructura dedicada, te dan, a ver, no sé si físicamente es un host o cómo lo manejará AWS, pero sí es que te dan un recursos de cómputo exclusivo para vos, que eso están dimensionados, perdón, con cierta cantidad de RAM, procesador y disco que te lo da cada host que te dan allá arriba la nube de VMware. ¿Sí? Eso para hacer un panorama general. Particularmente sobre AWS, VMware tiene dos sabores para trabajar con Disaster Recovery. Uno es el VMware Cloud Disaster Recovery on AWS, ¿no? Que básicamente lo que hace, yo no me quiero extender, sino que quiero estar solamente las diferencias, es replicar tu infraestructura on-prems, o sea, tus máquinas virtuales que tengas on-prem virtualizadas con VMware, te la lleva a la nube a través de la siguiente manera. Haces esa réplica guardándote en un bucket S3 tus datos, ¿sí? O sea, la réplica de tus máquinas virtuales, que la hace a través de la toma de snapshot, ¿sí? Entonces, uno tiene X cantidad de fotos tomadas de tu infraestructura, que uno lo define justamente en la parametrización de cómo se van a hacer esas réplicas hacia arriba. Y llegado el momento de tener que utilizarlo, sobre AWS se levanta una infraestructura de VMware, VMC particularmente, exclusivo para vos y para usar en el momento que vos requieras. Por eso, esto es una infraestructura que se denomina consumo bajo demanda. Yo pago un acceso a AWS, que es un fijo, más lo que consumo en el bucket S3, más en el momento de entrar en un funcionamiento, los recursos consumidos de cómputos en el periodo que mantuve funcionando como DRP. Eso tiene un tiempo finito, termina y yo me bajo. No es una infraestructura que puede quedar funcionando permanentemente así. Es un disaster recovery plan en la nube. Este BCDR, o como se lo denomina disaster recovery en AWS, tiene dos sabores para adquirirlo, que es el bajo demanda, particularmente, que el RTO que tiene este mínimo es de 4 horas, porque significa que levantar las máquinas virtuales ahí arriba o levantar esa infraestructura para que funcione tu máquina virtual va a tener un mínimo de 4 horas hasta que estén en funcionamiento. O si no, un pilot light, que es una infraestructura mínima levantada de VMware ahí arriba esperando para conectarse al bucket S3 y levantar tu máquina virtual. La diferencia que tienen estos dos sabores es el costo, obviamente. Al tener una infraestructura ahí en standby esperando levantar sin consumir recursos, es más caro, pero bueno, el RTO es menor. Entonces, si tu empresa se va con RTO mayor a 4 horas, obviamente vas por la primera opción y si no, por la segunda. Y después, hay una segunda posibilidad que es el Disaster Recovery as Service, que este ya es un poco más integral y está bueno porque se sale un poco, a ver, si bien tiene que ver con VMware, no es que se sale, pero digo, es un poco más extensivo. La diferencia de este es que básicamente te replica dos data centers o software defined data center, pero en completo.
Hoy en día VMware no es más solamente que te virtualiza cómputo, sino que te virtualiza storage, te virtualiza redes, digamos, el producto de virtualización de storage es vSAN, el producto de virtualización de redes es NSX. Bueno, básicamente lo que haces es comprar todo eso en la nube, comprarte tu data center en la nube, en AWS, y se compra Site Recovery Manager, que es la herramienta que te hace esto como servicio en los proveedores de nube, y mantener una replicación completa de data center en un sitio A y un sitio B. ¿Qué viene acá? Hoy en día nosotros sabemos que trabajar en las nubes públicas que tenemos hoy en día, cuando uno se quiere salir de esas nubes públicas es bastante complicado, porque digamos, si vos estás usando, consumiendo servicios nativos de esa nube, pasarte a otro vendor significa ver cómo adaptas esto. Cuando vos estás trabajando, digamos, con una capa de VMC o de virtualización en VMware, no estás consumiendo servicios nativos, porque tus máquinas virtuales las tenés en tu infraestructura, son tuyas. Entonces, esto también lo que te permite es crear un disaster recovery en diferentes vendors. O sea, podría tener mi infraestructura principal de VMware en AWS y tener mi Site Recovery Manager en Azure, o en GPC, o en Oracle, o no sé, en Alibaba, que son las otras nubes que hay. Entonces, básicamente lo que te permite hacer este segundo esquema es tener un disaster recovery completo de tu infraestructura en la misma, en una diferente zona o en diferentes proveedores de nube. Obviamente, este es más rápido, es completo, pero es mucho más caro porque necesitas para que esto funcione tener levantada la infraestructura en los dos proveedores completa. O sea, estás consumiendo todo en los dos proveedores, ¿sí? Estás duplicando tu infraestructura en cierta forma. Así que, bueno, esto no quiero extenderme mucho más, es lo que quería dar, no, para no aburrirlo, porque si no me tengo que poner demasiado técnico. Acá está un cuadrito de qué es lo que diferencia cada uno, básicamente. Es los tiempos de recuperación. O sea, básicamente es el tiempo de recuperación y el precio, ¿sí? Es básicamente. Nada más que eso. Lo más importante. Todo dependerá de la billetera de cada uno y las necesidades de la empresa, ¿sí? O la organización, mejor dicho. Bueno. Bien. Y acá, bueno, el último mensaje que queremos dar, más de la estrategia que elijan y demás, es que un plan de disaster recovery que nunca se prueba, no se puede considerar un plan de disaster recovery. Es por lo que dijimos anteriormente. Si no está probado, no existe. Falla seguro. Y le firmo acá, si no está probado, falla segurísimo. Así que eso olvídense. Hay que inculcar, cuando uno trabaja, no sé, yo me voy a hablar del lado de los arquitectos porque es del lado que estoy yo, ¿sí? Nosotros tenemos que inculcar dentro de las organizaciones que los DRP se hagan las pruebas, ¿sí? Aunque cueste, tenemos que tratar de vender lo mejor que se pueda para que las pruebas se hagan, porque es lo único que te asegura que funcione, ¿sí? Más allá de que tengas todo lo otro hecho a la perfección. Bueno, ya que ya vimos, si bien no dijimos antes, pero bueno, preguntas pueden hacer en cualquier momento, pero si alguno tiene alguna pregunta en este momento, bueno, adelante. Hable ahora o cállate por siempre. No, mentira. Puedes dejar a Mariano los contactos míos que quiera mandar mail, no hay ningún problema. Yo, dale, no. Bueno, si no hay preguntas, agradecemos yo de vuelta agradezco por la invitación, Mariano, primero que la canalizaste, y a Nubiral por dejarme dar una charla dentro de su empresa. Por mi tal, agradecerle a todos los que dedicaron tiempo por escucharlo. Esperemos no haberlos aburrido. Así que, nada, cuando quieran.